Historia del de Señor Espíritu. El quinto grado. El quinto grado. Quinto grado. El quinto grande. el quinto grande, el quinto gran que la historia debe seguir escribiendo. El Quinto Gramo. El Quinto Gramo. El Quinto Gramo. El Quinto Gramo. themselves completely the empty over the back found against Canyon Sares. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. El quinto round. Gracias. El quinto grande. El quinto grande. El quinto grande. Que la historia debe seguir escribiendo. El quinto grado. El quinto grado. El quinto grado. El quinto gran. Now it's Raul and they've left themselves completely empty. Over to the back, Raul against Canyon's Ares. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. The quinto of the story of the series. The quinto Grand. El quinto Grand. Hola a todos, bienvenidos al Quinto Grande, ¿qué tal Alejo Madrid Real? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti también. Aquí estamos un día más, segundo día de la semana segundo streaming también de la semana mañana tendremos otro y bueno eh, tenemos tampoco mucha cosa de la que hablar lo que ha tenido más trascendencia es que Luis Enrique se va a hacer streamer no lo hablamos de ello un poquito a ver qué os parece me hizo bastante gracia el vídeo buenas tardes ya solo quedan 46 días para que juegue el Madrid pues mira Pajarín voy a decirte una cosa más te vale que vayas a escuchar el podcast y darle a me gusta macho porque no sé qué pasa, que, que cuando el Madrid no está, pega un bajo en la cosa espectacular. Que lo entiendo por una parte, pero como estemos dos meses así, me jubilo. Me, me retiro. Me voy a la montaña. Porque, madre mía, espero cuando vuelva, antes de volver el Madrid, mejor dicho, cuando empiece el Mundial, la gente pille un poco de hype con el fútbol, porque los parones por selecciones, o cuando no juega el Madrid, menos en verano. Tengo esperanza de cuando empiece el Mundial la gente se reactiva otra vez, porque en verano suelen ir bien los podcasts y tal, ¿no? Pero, ¡ostras! El que subimos ayer, vale que es pronto, lo subimos ayer, pero pues se nota que la gente está de vacaciones, ¿eh? En fin, vamos a dar un poco de... Ya que estamos por aquí, antes de empezar. ¡Muy buenas, HFAN. Un poquito de promoción al podcast de ayer, que tenéis que escucharlo. En nuestro canal de iVoox e buscáis el quinto grande o en la aplicación de iOS o Android. Ayer subí... Este podcast, hasta pronto, Real Madrid, lo mejor de la semana directos, una hora y 39 minutos, podcast extra para fans y es un podcast con todo lo que sucedió la semana pasada en general, los partidos, todo, todo está en este podcast y el más importante, el podcast de ayer, el Real Madrid tras 21 partidos oficiales, lucha hasta el final, podcast 10 por 28 donde repasamos lo hecho por el Real Madrid hasta el momento. Una primera reflexión y le damos una nota general al equipo, repasamos la Liga del Real Madrid hasta la fecha que son 14 partidos, repasamos la Champions y entramos en algunos datos del mejor de la jornada, un podcast muy entretenido que no os lo podéis perder, así que ya podéis ir al quinto grande a escucharlo y si le aquí a me gusta a este botoncito que veis aquí, pues mucho mejor para todos. Ahí está, ¿ves? Yo ya le he dado antes, así que no os perdéis este podcast porque el jueves ya empezamos con el camino de los madridistas hacia este mundial, que empieza el próximo domingo. Así que no os perdáis el podcast que hicimos ayer. Yo lo he hecho, estoy en, con otra cuenta. Ah, perfecto. No, no, si no, si no, si no te lo discuto, ¿eh? o sea, simplemente lo, lo digo por el chat. Aquí os animo a que lo escuchéis. Porque con los parones uf, es tremendo. Yo ya decía que ahora veremos cómo va cómo va la cosa. De hecho, tengo que decir, ya lo comenté ayer, pero tengo que decir que el podcast que vamos a hacer del mundial, repasando todo lo que hagan los madridistas y muchísimo más, no os lo perdáis porque creo que va a estar muy interesante. Un pequeño cambio de formato. Con. bueno, siempre divertido como todos los podcasts del Quinto Grande. He cambiado las sintonías, las he hecho hoy, las he terminado de hacer hoy. De hecho, he terminado hace unos minutos y llevo mirando el ordenador un montón de horas, que tengo la vista ya súper cansada. Pero son dos sintonías que están bastante. están bastante chulas, tienen fuerza al estilo de todas las del quinto grande, ¿no? he puesto un gol de Zidane en el Mundial del 98, un gol de Luka Modric con Croacia en el Mundial del 2018, un gol de Ronaldo en la final, también un gol de de quién de quién de quién, uno de Vinicius, uno de Rodrigo, bueno, actuales y jugadores de antaño y la parada de Casillas a Robben. He querido poner también ese trocito en la sintonía, una para empezar y otra de cierre. No la pongo aquí porque solo es exclusivo para iVox, así que el jueves, que si no pasa nada con la actualidad del Real Madrid, empiezo con los podcasts el jueves, repasando un poco todos nuestros internacionales y cómo los vemos de cara a este mundial, cómo creemos que lo van a hacer. Creo que está interesante, ¿no? Luis Enrique será el primer streamer más breve de la historia, va a durar 10 días. Mira, mira, Pajarín, un momento. Psst, streamers del mundo, apartados que voy cuesta abajo y sin frenos. Hola a todos. Hola, hola, a to hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. <laughs> a ver que sea. Hola, 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 hola a todos. <risa> <risa> Son... Streamers del mundo. Streamers del mundo, apartaros que voy. Si sin lo ponemos para atrás manos. parece Parece que está poseído. ¡Cuesta abajo y sin frenos! ¡Hola a todos! <laughs> ¡Streamers del mundo! apartados que voy cuesta abajo y sin frenos! <laughs> hola, a hola, ¡Hola a todos! <laughs> ahí, 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 tenemos, ahí tenemos a Luis Enrique... <laughs> Que va cuesta abajo, cuesta abajo sin frenos. Es que ayer, mira, cuando, cuando lo vi. Pues no lo sé cómo se llama, la verdad. Mira, vamos a verlo aquí, a don Luis Enrique. Luego vamos a hablar de, de este tema ya directamente, si queréis. Aquí tenemos a Luis Enrique. A mí me ha hecho gracia. Hola a todos. ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos! ¡Hola a Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo de, del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día... Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante, y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados eh, eh, a los que les puede interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, y establecer una relación y una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural, y, y creo que lo suficientemente interesante para. Para todos. Eh, para empezar ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de, de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay y solo puedo mejorar. Y poco más, eh, con muchas ganas ya de vivir lo que es el ambiente de un mundial, la presión de un mundial y, y de tener esa comunicación vosotros. Os mando un saludo y adiós, hasta pronto. Hola a todos. Streamers del mundo, apartados que voy cuesta abajo y sin frenos. Bueno, pues aquí tenéis a Luis Enrique. Yo, sinceramente, no me parece mala idea en el sentido de que eh, los periodistas se van a enfadar bastante, ¿no? Se van a enfadar bastante, de hecho, creo que ya lo están. Porque va a informar él desde Qatar y les quita, no el trabajo, pero bueno, ya estaban ahí pegándole palos, me parece, por este hecho. Y a mí, ya sabéis que el mundo del periodismo, pues, algunos... No voy a decir que todos me caen mal, ¿eh? Para nada. Pero ya sabéis lo que pienso. Y bueno, pues, que quiera hacer de streamer, que lo haga. Está en su derecho, ¿no? A mí me parece bien. ¿Qué queréis que os diga? Me parece bien. Por otro lado, me parece un poco raro. Sí, me parece un poco raro, ¿no? No sé cómo lo hará, no sé en qué momentos... Si España pierde, ¿tendrá ganas de hacerlo? No lo sé, supongo que sí, ¿no? Pero, claro, tú imagínate que juegas contra Alemania y te mete 5. Vaya ganas de hacer el directo luego va a tener, ¿no? Bueno, me llama la atención, es algo diferente y la verdad es que yo no lo voy a criticar por esto. A mí me parece bien, me ha hecho gracia como ha empezado el vídeo con streamers del mundo, ¿no? Streamers del mundo, ya estoy aquí. Y nada, pues estaremos ahí atentos ya veo que Pajarín seguramente el Prime me lo va a quitar a mí para dárselo a Luis Enrique. Es una pena que me queda porque es mucho más ídolo Lucho que yo. Pero, <laughs> pero ese... <laughs> eso ya será otro tema, ¿no? Pero bueno, no sé. Según Pajarín, ¿va a durar poco estos directos de Luis Enrique? Bueno, ya, ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Pero sinceramente, a mí me llama la atención porque están los periodistas muy enfadados con Luis Enrique. Por, por esa razón, ¿no? Porque, bueno, ellos quieren contar las cosas a su manera. Ya sabéis cómo son también en general en este ámbito. Y que Luis Enrique, que no se lleva muy bien con ellos, por no decir que se lleva mal. Bueno, se llevará con algunos bien, otros mal, ¿no? Pero en general eh, se va a regular. Que vaya él a contar todo. Pues imagínate, depende del streaming que, ha, que haga. ¿No? Imagínate que está la prensa especulando con alguien, sí se ha enfadado con este y aparece en el streaming con Morata hablando con Jordi Alba. No es que se llama mal con Jordi Alba y, a, y aparecerá ahí de repente. En fin, no lo sé qué pasará. Pero a mí no me... A ver, sinceramente, nos puede caer mejor o peor Luis Enrique, eso está claro. A los madridistas nos cae mejor o peor, ¿no? Eso ya cada uno. A mí me cae regular, ¿no? Pero sí que es cierto que es una idea nueva no sé no lo veo mal lo veo como innovador no que un seleccionador no me imagino del bosque ya camacho haciéndolo no ni a luis aragones en paz descanse eh, cuando fueron seleccionadores pero no sé hay que innovar en la vida y no lo veo mal pero sí que es cierto que tengo eh, incertidumbre de ver si pierde qué hace no le meten cuatro como digo antes y ese día hace streaming o, o no lo hace Ver si le funcionan bien las cosas. Dice, cuando llegue a Doha, ya voy a hacer el primero. Hay gente que le dirá, no, le va a desconcentrar. También es cierto que a Lopetegui le pegaron un montón de palos porque fichaba por el Madrid. Pues claro, eh, Luis Enrique que se hace streamer, a lo mejor le pegan más palos todavía, ¿no? Camacho hubiese sido la leche, ¿eh? Imagínate Camacho ahí. Bienvenidos a mi directo con los, con los sobacos sudados. Aquí estoy con el directo. Ponte aquí Fernando, ¿no? Con Fernando, con Fernando. Uy, se ha sido la leche. De, imagínate, ¿eh? imagínate. El streaming de Camacho después del mundial, del partido contra Corea, ¿eh? Madre mía. Le banean porque empieza ahí a rajar y terminan baneándole el directo, ¿no? Canal bloqueado. Madre mía. Máxima audiencia ahí. Camacho después de ese partido, máxima audiencia. Lopeta. O sea, Auron Play hundido porque Camacho le gana claramente el, el número de, de seguidores ese día. Todo el mundo suscribiendo. Se viva Camacho, ¿no? Madre mía, hubiese sido la leche ese día. ¿Cómo se llama? Pues no sé cómo se llama, Nachiri FIFA, la verdad, no tengo ni idea. Luis Enrique no sé qué. Busca Luis Enrique y supongo que te aparecerá. Qué poca gracia tiene el pobre. Sí, la verdad que no es muy, muy graciosillo, ¿no? Como empieza, tiene su gracia. Hola a todos. Streamers del mundo, apartados que voy cuesta abajo y sin frenos. Pero cuando retocas el audio un poquito, tiene, tiene más gracia, ¿no? Yo no creo que dure dos minutos. Si me bloqueo, le voy a <laughs> Te va a bloquear, ¿no? A ti de las plenas de cambio. Lo de Camacho hubiese sido mejor David Vidal, David Vidal con Mágico González. Busca Luis Enrique. No sé, pero sinceramente ha dado mucha bola a diferentes... Eh, a diferentes... Bueno, de hecho todo el mundo está hablando de esto hoy. Hasta yo he empezado hablando de esto, porque ¿de qué vas a hablar si no? Si es que sinceramente separa para el fútbol de clubes, nos quedamos ahí un poco... En tierra de nadie. Y... y ahora no hay partido. Bueno, juega la selección dentro de poco. <laughs> no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que entrevistase a, a Tasotti. Sí, señor. Veremos a ver, que yo tengo curiosidad, sinceramente tengo curiosidad. Al final va a tener bastante repercusión. Va a tener bastante repercusión, yo creo. Pero no sé en qué momento lo va a hacer. Tampoco creo que sea muy largos, ¿eh? Al igual conectáis 20 minutos y va otra cosa, porque estarán ocupados, digo yo, ¿no? Yo lo veré alguna vez. A ver si contesta el chat. A ver, da curiosidad las cosas como son, ¿no? Da, 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 bastante, da bastante curiosidad. Yo creo que va a tener éxito porque va a estar la gente ahí pendiente de, de, lo, que, de lo que pueda decir o no. Sí, que es cierto que le da vidilla al. A la Copa del Mundo, ¿no? Este tema. Y ya digo, ayer todo el mundo hablando de eso. Hoy he visto diferentes los streamings. Mira, el mío se, se titula así porque iba a titular Seguimos con la premia del Mundial, porque poco hay que decir. Bueno, tengo algunas noticia aquí del Madrid, pero algo rápido, que tampoco hay mucha historia. Y al final está todo el mundo hablando de este tema. Yo creo esto y se está saliendo de madre un seleccionador antes de un mundial haciendo estas cosas. Claro, es que, es que hay. Hoy, hay... Hay opiniones de todos los gustos, ¿eh? ¿Qué piensas de Benzema? Ha reconocido que se ha guardado para el Mundial. La verdad es que me ha decepcionado. Ah, sí, justo ha dicho eso. No me he enterado. Hoy he estado ya, digo que estoy preparando los podcasts del Mundial. He visto varias cosas por aquí. Eh, tendría que escuchar las declaraciones, si son en francés, que me las tradujera Fer, por ejemplo, que sabe francés, y exactamente lo que diga. ¿Sabes? Porque... Yo no digo que no diga eso, ¿eh? pero una cosa es que diga, me he guardado para el Mundial y otra cosa es, ya, ya, pero son en francés, no, no quiero sacarlas de contexto, quiero enterarme primero, porque, bueno, sigo, sigo con mi opinión, ¿eh? o sea, sigo con mi opinión que a un futbolista no le va bien, que no le va bien no jugar ocho partidos. ¿Cómo llegas en forma al Mundial sin jugar ocho partidos? Para mí no llegas en forma, la verdad. Otra cosa es que diga que como ha estado renqueante, eh, no se, se ha guardado mucho más. O sea, no es lo mismo decir, me he guardado, sí, me, me he guardado totalmente para el mundial. O como estaba tocado, me he guardado. Me he guardado. Porque estaba renqueante, ¿no? O sea, realmente es que, claro. Yo ya digo, las cosas que, que traducen y tal. Yo. Que a lo mejor hice eso, ¿eh? Pero es que. Sigo sin tenerlo claro. Hola, Nugovic. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabes? Sigo sin verlo claro en ese sentido porque... Es que no creo que un jugador pueda estar en forma si está ocho partidos sin jugar. Me creería que lleve tres partidos mal y diga, mira, me voy reservando, ¿no? Pero tantos... O sea, ha estado renqueante de vez en cuando y los últimos a lo mejor, ¿no? Modric y Vinicius le han dado una lección al madridismo. Bueno, Vinicius es muy joven, ¿no? Pero yo ya sigo, sigo diciendo que yo... Cuando lo vea bien, Pajarín, mañana, si me informo, te contesto bien. Y le preguntaré a Fer. Le preguntaré a Fer, mira, voy a mandar un mensaje ya, directamente. En directo. Buenas, estoy en directo aquí en Twitch, un mensaje para Fer. Fer, luego escucho el mensaje que han mandado aquí, que ahora no lo puedo escuchar. Me dice por aquí, don Pajarín, en 19, que... Benzema en Telefoot ha dicho que se ha guardado para el Mundial, ¿vale? Que está entrenando perfectamente. Entonces, como usted sabe francés, me gustaría si puede informar de la situación y lo que ha dicho exactamente, por si los tenemos que enfadar o no, porque Pajarín está enfado ya el hombre, ¿eh? Entonces, <laughs> necesitamos saber la opinión, o sea, la opinión, la traducción perfecta de lo que ha dicho para, para ver qué pasa con esto. Hombre, yo sí creo, Pajarín, que realmente en, la, en las últimas fechas estaba ya recuperado y no ha forzado para llegar bien al Mundial y el Madrid se lo ha permitido por todo lo que ha hecho Benzema. Han dicho, mira, estos últimos dos partidos no los juegues, no te vas a lesionar. Eso sí me lo creo, eso sí me lo creo. Pero que se guarde un mes y medio, yo no me lo creo. Porque es que, de verdad, no sé en qué forma llegas al Mundial, ¿no? No sé, ya te digo. Y si es así, pues decepción, pues estaría, estoy contigo. O sea, yo no voy a defender lo indefendible. Si realmente sale Benzema y dice, no he jugado los últimos cinco partidos, estaba bien, pero me estaba reservando para el Mundial. Pues entonces, Felipo, y le critico como el que más, claramente, ¿sabes? Pero no lo sé. O sea, es que yo no sé, como futbolista, estar ocho partidos sin jugar o jugar tampoco, no creo que llegue muy en forma a... al mundial. A Lopetegui le echaron porque no iba a ser. Sí, no, esto es verdad, ¿eh? si lo comparamos con lo de Lopetegui, estoy de acuerdo. O sea, yo no critico a Luis Enrique por hacer streaming, me parece bien porque informa como él quiera, ¿sabes? O sea, informa como él quiera y así los periodistas no pueden tergiversar, que él siempre dice, comenta eso, ¿no? Es que este, tergiversáis mis palabras, tal. Al igual lo hace un poco por eso. Entonces está en su derecho, pero sí que es cierto que los que se quejaban de Lopetegui diciendo, o los que la, el Rubiales que lo, que lo echó porque no iba a estar concentrado, pues. En eso estoy, estoy de acuerdo contigo. Para desconcentrarte, desconcentra más hacer streaming, yo creo. Para mí se pueden hacer las dos cosas. O sea. Creo que quien está detrás de Luis Enrique, streamer es Pique. Eso no lo sé. Contra el Barça estuvo perfecto. Bueno, sí, no te digo que no, contra el Barça jugó bien y de hecho marcó dos goles. No lo sé. Lo que tengo que jugó Benzema contra el Celtic no se le veía precisamente bien, ¿ves? Pero esto que dice Nuevo Bis también es verdad. Contra el Barça se le veía bien, estoy de acuerdo con Pajarín, pero yo contra el Celtic lo vi trotón, lo vi lo vi el que no está bien físicamente, ¿sabes? El jugador que está ahí, bueno, que sale de una lesión, que no está fresco, ¿sabes? Yo, yo no creo que estuviese bien. Sobre todo por el partido contra el Celtic. Porque una cosa es que te reserves dos partidos, vuelvo a repetir, y otra cosa es que, que salgas y se te vea que vas a no hacer nada. No sé. Hay que pasar página con lo de Benzema y rezar porque haga un buen Mundial, porque eso será bueno para el Madrid y no lo contrario. A ver, yo estoy de acuerdo contigo... Pero entendería también el cabreo. Eh, si Benzema empieza a jugar el, el debut de Francia, es titular y lo peta, entiendo que haya madridistas que se cabreen. Otra cosa es estar cabreados toda la vida. O sea, yo pasa eso y en el podcast o aquí diré: para mí, claramente ha pensado en el mundial y tal. ¿Vale? Eh, pero no me voy a enfadar ahora con Benzema en plan hay que echarlo venderlo no sé qué o ya no es una leyenda como le pasa a la gente que se enfada por todo mucho una cosa es que no, que no te guste y otra cosa ya es exagerarlo todo no a mí contra el Celtic me pareció el típico jugador que tiene molestias pero si sigue en el campo porque porque ya no hay cambios ya incluso yo lo vi el típico jugador que está medio jubilado fíjate lo que te digo ¿eh? Benzema está perfecto pero lo vi como muy renqueante contra el Celtic lo vi muy renqueante en la forma de correr, en la forma de controlar el balón. Mejor que. Yo en esto no estoy de acuerdo contigo, Pajarín, pero voy a decirte por qué. Si sí lo entenderé, pero bueno, para el Madrid es que vuelva sus fueros. Yo voy a decir una cosa, os entiendo, ¿eh? Pero hoy lo hablaba yo en el chat interno. Eh, por una parte, ¿al Madrid le interesa que los jugadores se eliminen pronto y vuelvan al equipo? Sí. Pero a mí. No me interesa. Te lo digo ya, ¿eh? Buena sana. Porque si el podcast que subí ayer a estas horas tiene mil y pico de descargas y va mucho peor, tú imagínate que durante un mes y medio no haya ni un jugador del Madrid en el mundial. ¿De qué hablo yo en los podcasts? O sea, la gente no te escucha. Y a mí eso me perjudica un montón, ¿sabes? Sé que no es lo importante para vosotros ni para el Madrid lo que pase con mi podcast, ¿eh? Pero yo, sinceramente, prefiero que los jugadores del Madrid, incluso que alguno gane el mundial pero lo tengo clarísimo. O sea, máxima trascendencia. Ojalá ninguno se lesione, que todos estén bien, ¿sabes? O sea, que todos yo entiendo que lo que quiero es que el Madrid gane después, pero como ahora estoy en noviembre y diciembre que son dos meses complicados porque no está el Madrid, pues pienso un poco en eso, ¿no? Claro que cuando estemos en febrero, pues yo quiero que los jugadores estén a tope y entiendo que si se eliminan pronto más descansarán. En eso tenéis razón. Pero para para el hype de los podcasts interesa que haya jugadores del Madrid, que el primer partido Brasil gane 3-0 y que meta hat-trick Vinicius. Eso interesa, ¿sabes? Porque la gente luego tiene ganas de escuchar el podcast a ver qué ha dicho este, qué ha dicho el otro después de que haya metido un hat-trick Vinicius, ¿sabes? Hemos hablado de esto, Ana. Escucha. Hola a todos, streamers del mundo apartados que voy cuesta abajo y sin frenos. De eso hemos hablado. De Luis Enrique, el streamer. ¿Qué, ¿Qué les parecía? Ha sido el primer tema. El primer tema que hemos estado hablando diez virutillos y Karim Benzema que ahora ha sacado el tema pajarín de, de, de Karim Benzema que, que dice que está perfectamente. y Estaba un poco enfadado pajarín y no es y no para menos. ¿no? Yo me informaré bien y daré mi opinión, por supuesto. Yo no, no, voy, a, no, no, no voy a defender lo indefendible si así fuese, ¿no? Aquí ya digo, esperaré que lo, me lo traduzca. Pero vamos, por otra parte, Pajarín, por otra parte, decían que Benzema estaba cabreado con la gente que estaba enfadada con él. ¿Sabes? O sea que. que estaba enfadado él. Entonces, yo es que creo que ahí hay. Debe haber un contexto un poco diferente. En plan, no he arriesgado porque estaba tocado. Porque quería llegar a bien al mundial. Yo creo que eso sí, que eso sí. Yo eso sí que estoy seguro. O sea, que estaba tocado y en las últimas fechas no ha arriesgado porque quería jugar el mundial. Yo eso estoy totalmente. Estoy totalmente seguro. Pero como, como ha dicho Nugovic, como salió contra el Celtic, estaba trotón, trotón. Así de claro. De nuevo streamer LE ¿eh? y Karim. Diré una maldad. Si la final es Brasil y España gana Brasil con un gol de Vini, me alegraré. Por lo menos está, no estaré triste. A ver, a mí también me molestó cuando leí ayer que había entrenado con el grupo sin problemas. Eso es reservarse. Ya, pero vuelvo a explicar lo que he dicho antes. Es mi opinión, ¿eh? O sea, es mi opinión. Cuando lo vimos contra el Celtic, estaba renqueante total. Que entrene con el grupo, con el Madrid ha entrenado con el grupo también, sin problemas. Otra cosa es que luego haya jugado, ¿no? Aquí está Charlie Castrol, digan lo que digan, Más se merece todo el crédito, está tocado en todas otras circunstancias, forzaría, pero es un mundial. Antes del último partido de liga ni siquiera había entrenado con el grupo. Ya, pero porque fue después del partido contra... Yo no adelanto acontecimientos, ¿eh? yo, os lo digo en serio, yo no, yo no adelanto acontecimientos, es normal que si lo veis jugar, si lo vemos jugar con Francia el primer partido a tope, eh, que os enfadéis, lo entiendo, yo mismo diré, ostras pero yo sigo pensando que tocado estaba hay que verlo el partido contra el Celtic al igual juega que está entrenando estará entrenando pero ahora veremos cómo juega con Francia lo veremos y lo vamos a ver sabes si lo vamos a ver dentro de unos, de pocos días al fin y al cabo y si no y si juega por ejemplo media eh, 60 minutos y lo cambian se verá que no llega en forma pero es que igualmente yo es que me repito y no por defender a Benzema eh, estar ocho partidos casi sin jugar ¿en qué forma llegas al mundial? Si es que eso es contraproducente para él. Yo me repito, eh, ya por último, él no ha querido forzar nada. En otras circunstancias hubiese forzado con el Madrid. Se ha reservado, pero molestias tenía porque si no, ¿por qué no vas a jugar? Para ganar el Girona y el Rayo no creo que fuera fundamental su presencia allá, también es verdad. A ver que en cierto modo lo entiendo y no voy a jatear con él pero que entienda que parte de la afición se moleste desde el parte el partido ante el Celta se jugaron dos más y ni siquiera entro en el grupo sí sí que haya a ver que haya gente que se pueda molestar que ahora dice Pajarín que dices tú a mí me molesta por supuesto totalmente de acuerdo pero una cosa es esa y otra cosa es que se ha borrado que no ha hecho nada que no sé qué que no sé cuánto sabes yo lo de entrenar normal tampoco lo veo como algo porque con el Madrid han entrenado normal. De hecho, antes del par, Mira, antes del partido contra el Rayo, Ancelotti dijo que iba a jugar, que Suamini y él volverían y en el entrenamiento antes de volver no no estaba en condiciones. Al igual entrena con Francia hoy, entrena con Francia mañana y de repente deja de entrenar porque se siente otra vez molestias. O sea que no hay duda que se ha reservado en los últimos partidos. Eso eso yo creo que es así. ¿eh? Pero que lleva tocado desde la lesión, eso, eso mentira no es. O sea, si a Benzema no le pegan la patada el día del Celtic, ¿crees que hubiese estado dos meses sin jugar casi? Claramente no. Que también es verdad que Ancelotti y el Madrid tienen parte de culpa al no haber fichado un delantero que pueda. No que sea. No que sea tan bueno como Benzema, ¿eh? Porque como Benzema no hay nadie tan bueno pero un delantero que pueda jugar muchos partidos no Mariano que no ha hecho nada el hombre o Jovic que no ha cuajado nada saben me refiero eh, el Madrid no le ha fichado nadie Ancelotti lo ha puesto en cada partido no ha descansado nada y al final pues también ha estado un tiempo jugando muchísimo no y eso pues quizás le hace estar peor ahora ¿Podría marcar algún gol que nos faltó? Mira Lewandowski cuando. Sí, no, no, sí, es verdad eso. Sí, en realidad sí que podría. A ver. Pero que yo en realidad tenéis razón los dos. O sea, el Madrid tiene que ganar a esos equipos sin Benzema. porque estamos, somos muy superiores, pero por otro lado, al igual que con Benzema, no perdemos. Es que no son mentiras ninguna de las dos cosas. No, la afición del Madrid. O sea, a ver, si molestarse, te pueden molestar. El caso no es, Becema es un traidor, ya no lo queremos, qué vergüenza, ¿no? En plan, súper enfadado. Pues yo qué sé, pues tampoco hace falta, me refiero. Que no es el caso de aquí, ¿eh? Me refiero en general, quien se cabre de esa manera. Pero contra Celtic van andando, estaba tocado, y si juega con Francia, estará a tope, es un mundial que siempre pasa cuando hay competiciones internacionales. Al final de temporada se reserva siempre. Lo único que esta competición es diferente por ser la mitad de temporada. Es último mundial y hay que comprenderlo. Yo le comprendo, ¿eh? Yo le comprendo, pero me sigo manteniendo en lo que he dicho antes. Que no llega al 100% vence mal el mundial. No me he reservado y llego a tope. Yo creo que no. Si el primer día mete dos goles y lo peta, pues diré, pues mira, pues yo qué sé, pues al final sí que es bueno reservarse un mes, no jugar nada eh, y llegar a tope. Pues nada. Pues entenderé que le critiquen y yo no lo defenderé para nada. No me lo tomaré con un enfado tremendísimo de estos que hoy, que enfado estoy, pero, pero tendréis razón vosotros. Eso está claro. A ver, aquí sí me ha contestado. Ya lo miraré, sí, me dice Fer. A ver qué dice. Al igual dice, me, me he reservado para enfadar a pajarín. Yo ficharé a alguien para que le vea las orejas al lobo. Sí, yo también. Sí, sí. Totalmente. Pero es que, a ver, que pajarín igualmente que fichar a alguien que tiene 34, ¿eh? O sea, que a mí, os lo digo en serio. Mientras toda la gente está muy preocupada porque Benzema se ha podido borrar y se enfadan, bueno enfadada más que preocupada por Benzema de tal y ahora como juegue con Francia me enfado más tal que yo lo respeto. Yo en el fondo lo que a mí me preocupa es que Benzema arrastre una lesión que le siga perjudicando después del mundial, ¿vale? Hay mucha gente que decía. Si empieza el mundial con Francia juega de titular está a tope y mete dos goles me alegro aunque digan que se ha borrado y nos enfademos pero significará que está bien físicamente prefiero eso que que venga renqueante que siga renqueante y esté toda la temporada mal eso sería peor para el Real Madrid para el madridista se puede cabrear no digo que no pero para el Madrid sería peor que siga renqueante todo el mundial y vuelva renqueante y tenga una temporada de estas de uy 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 que le pega el bajón por la edad que tiene. Me preocupa mucho más eso que enfadarme porque se haya borrado, de verdad. Y lógicamente yo si lo veo a tope no lo voy a defender. Allá a él y quien quiera criticarle que le critique. Pero sería mucho peor en ese sentido que no estuviese bien a la vuelta, me refiero en el mundial estuviese arrancante todo el rato y arrastre esas molestias toda la temporada. Veremos a ver qué pasa. A ver qué os leo. No creo, pajarín, con lo que tenemos nos sobra para ganar esos partidos contra Zuna y jugó. Y pinchamos, el problema no está. Adelante, está atrás. Bueno, a, a, atrás tenemos muchos, muchos que mejorar eso, ¿verdad? Al final hay que entender que si él mira por su mundial o madridista, mira por el Madrid. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Eso está claro. Si el caso Ana es la crítica desproporcionada o incluso insultarle, ¿no? Eso no, no ocupa lugar, yo creo. O sea, yo me refiero a esos madridistas. Quien se enfada y le critica, a mí me parece bien. Que cada uno haga lo que quiera, solo faltaría. Con toda libertad. Y si Benzema se enfada con quien le critica justamente, pues que, que hubiese jugado los partidos y estaba bien. Que yo vuelvo a decir, hasta que no escuche las declaraciones enteras y tal, yo sigo manteniéndome en lo que digo. Ancelotti metió la pata en esa rueda de prensa. Dijo que Benzema estaba amigamente bien, pero no se, se sentía preparado para jugar. Sí, estoy contigo. Será poniendo en forma según vaya jugando los partidos. Solo pido que no vuelva lesionado. Es que es eso, es que Ana, es que, es que nos interesa eso. Exacto, está claro que el año que viene ficharán un 9 top, ya lo verás. Yo también lo creo. Se reservó para no forzar. Se reservó para no forzar perdérselo. Porque no llega en condiciones, está claro, lleva razón. Ahí estoy yo. Es que todo el mundo tiene un poco de razón. No está bien, pero no quiso forzar. Eh, y, y para mí la palabra no es borrar, pero se reservó. O sea, borrarse no se borró, reservarse se reservó, claramente. ¿Por qué? Porque no, está, porque no está bien. Pero no es un jugador que está en plena forma y dice, me borro, venga, hasta luego, me importa solo el Mundial. El... Eso es a lo que yo digo, a lo que me refiero. Lo que me interesa ya es cómo llega, porque lo que pasó, pasó. Estoy con H-Fan, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo ficharé a alguien porque lo necesitamos. Mira lo que ha pasado. No ha estado y nos faltaba pólvora arriba, ya. Bueno, en realidad no empezamos mal, ¿eh? O sea, no empezamos mal. Lo que pasa es que el último mes nos ha hecho entrar con la duda, ¿no? Pero, el, pero, pero en un principio lo suplimos bastante bien. Lo suplimos bastante bien. Y luego ya no tanto. Está claro, lo importante es que vuelvan condiciones óptimas para jugar en el Madrid. Yo en diciembre iría por Murillo. Sería un suplente... Muy válido. ¿Te refieres al del. al de. a Muriki, ¿no? El del. El del Mallorca, que lo, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Muriki dice que no sale de la isla, ¿eh? Es una exclusiva que te lanzo yo. El otro día le dijo que no salía de la isla, que estaba muy bien. Que no se mueve de ahí. <laughs> te refieres a Muriki, ¿no? Al, al del Mallorca. Por cierto, son y media. Vamos a... A ver un momento. Vamos a repasar un poco todo esto. Horarios de los madridistas convocados para el Mundial. Carvajal, Asensio, Benzema, Camavinga, Suamení, Modric, Courtois, Hazard, Rudiger, Vinicius Jr., Rodrigo, Milito y Valverde disputarán la competición en Qatar. Y hay aquí unos amistosos. ¿eh? Jordania-España el jueves 17 de noviembre a las 5 de la tarde. Vale, y luego ya fase de grupos, el España Costa Rica el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde, España Alemania domingo 27 a las 8, Japón España jueves 1 de diciembre a las 8. Este partido justo nos pillará haciendo podcast que suelo hacerlo a las 7. Bueno, pues nos pillará viendo, lo veré mientras hago el podcast. Carvajal y Asensio son los convocados por España, fase de grupos, ya Francia no hace ningún amistoso. Francia Australia, martes 22 de noviembre a las, 10, a las 8. perdón. Pues aquí veremos lo de Benzema. Si juega de titular o no. Francia-Australia, el martes 22 de noviembre a las 8. El próximo martes. Una semana. Francia-Dinamarca, sábado 26 de noviembre a las 5. Turquía-Francia, miércoles 30 de noviembre a las 4. Y tenemos a Benzema, Camavinga y Suamení, con Francia. Croacia sí que tiene un amistoso el miércoles 16, que es mañana, a las 11 de la mañana. Arabia Saudí, Croacia. Y la frase, en la fase de grupos, Marruecos, Croacia, miércoles 23 de noviembre a las 11. Croacia, Canadá, domingo 27 a las 5. Este lo veré antes de empezar el podcast. Croacia, Bélgica, jueves 1 de diciembre a las 4. Modric, capitán y mejor jugador de la historia, ahí estará con Croacia. Bélgica, amistoso, el viernes 18 de noviembre a las 4. Y en la fase de grupos, Bélgica-Canadá, miércoles 23 de noviembre a las 8. Bélgica-Marruecos, domingo 27 de noviembre y contra Croacia. courtois Hazar contra Modric, el jueves 1 de diciembre a las 4. Y esto lo dan por televisión española. Aquí amistoso de Alemania, Oman-Alemania, miércoles 16 que es mañana a las 6. Y la fase de grupos, Alemania-Japón, miércoles 23 de noviembre a las 2. España-Alemania, lo he dicho antes, domingo 27 a las 8. Costa Rica-Alemania, el jueves 1 a las 8. Aquí tenemos a Don Rudiger. Y también tenemos a Brasil, no tiene amistoso. Brasil-Serbia, jueves 24 de noviembre a las 8. Que aquí también grabo podcast, así que tendré que echar un ojo mientras grabamos el podcast. Lo tengo programado el jueves 24, si no recuerdo mal. Brasil, Suiza, el lunes 28 de noviembre a las 5. Camerún, Brasil, viernes 2 de diciembre a las 8. Vinicius, Rodrigo y Militao. Y por último, Don Fede Valverde. Uruguay, República de Corea, el jueves 24 a las 2. Portugal, Uruguay, partidazo. ¿eh? Aquí con Cristiano Ronaldo, lunes 28 de noviembre a las 8. Y gana Uruguay, viernes 2 de diciembre a las 4. Pues aquí los madridistas en el Mundial. Que ya queda menos con el partido inaugural. Que yo sé que Pajarín está emocionado, ¿no? Con ese Qatar-Ecuador. Un partido de alto nivel, ¿no? Con todos los respetos, ¿eh? Pero es un. Es un partido un poco flojete, ¿no? El, el inaugural empieza el domingo. Solo, solo un partido, siempre cuando se inaugura algo. Solo hay un partido y es un encuentro. Lojo donde los haya, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Eso está claro. Lo importante es que vuelvan. Esto lo he leído antes. Yo en diciembre iría. Ah, esto también lo he leído. El del Mayor que aguanta el balón, remata bien y pasa bien. Sí, sí, no, se está hablando muy bien de él. Es un jugador que no nos vendría mal. No digo que no, ¿eh? Esto dijo, a ver si ofrecen. Sí, sí, eso dijo. Pero a ver si le ofrecen San Madrid o al Barcelona y si salía o no. Ya, ya. Dijo que estaba muy feliz en Mallorca porque lo querían en un equipo de Inglaterra, ¿no? No recuerdo cuál era. Pero él quería, él prefería estar en Mallorca y tal, porque se veía muy bien, estaba muy a gusto en la, en la isla y... y bueno, pues sí. Además, Muriki no se fue a la Premier de Casualidad porque el examen médico lo echaron para atrás. Esto es la historia que decía. Es verdad. Un examen médico, creo que algo del corazón, ¿no? Porque lo dijo él. Me vieron algo por ahí que no sé qué, pero bueno, yo me alegro de haberme quedado aquí. Que es lo importante Croacia también lo echan en fase de grupos Marruecos tiene un equipazo Bueno, pero vamos a ver qué pasa Cosas que pasan se parece Como a lo de Amavisca y Zamorano Que los querían echar al final no dieron una, Nos dieron una liga 5-0 al Barça Mítica temporada allá. es verdad, fueron los dos mejores ¿eh? Zamorano y Amavisca Con el pase de el gol Que marca Zamorano Que lo tenemos puesto en el podcast El golazo de Zamorano A pase de Amavisca el 2-1 ante el deportivo que nos daba la liga. O sea, que fueron protagonistas toda la temporada, pero hasta en el gol que daba el título, los protagonistas fueron ellos. Con ese pase espectacular de Amavisca, buen control de Zamorano. Golazo. Emocionadísimo, no duermo por la noche normal. Yo lo veo bastante normal, que no pueda dormir. Yo también estoy súper emocionada con el Mundial. Sí, algo del, algo del corazón, sí. ¿Te interesa lo mismo el campeonato de ajedrez? A mí me interesa mucho el Mundial, ¿eh? O sea que hasta que no empiece, pues lógicamente. Ahí estamos esperando. Que por cierto, hoy he leído una nueva noticia que van a subir los precios, ¿eh? Ya nos van a clavar las compañías telefónicas. No quiero hablar de ese tema otra vez hoy, pero ya ha salido por ahí la noticia de que en enero... ¡Puf! ¡Clavada! Así que 5 euros más no nos los quita nadie. En todas las compañías, ¿eh? Esto es la inflación. A tomar por saco, para arriba. Madre mía, ¿cómo está el tema? Eh? Pero Muriqui, ¿es mejor Mariano seguro? Fichar medianía no suele salirnos bien, y para mí Mariano no lo era, ¿eh? O eso quería. Bueno, habría dudas con Muriqui. la verdad es que lo está haciendo bien en el Mallorca y luego en el Madrid. ¿Tú prefieres que se dé todo por un Jalan cuando se pueda y ya está, ¿no? Pues no lo sé, vamos a ver qué pasa. Yo solamente os digo que os interese más o menos el mundial. Espero que escuchéis los podcasts, porque si no, la llevamos clara, ¿eh? Si no la llevamos clara, que estoy acojonado, por decirlo mal y pronto. O un gra, ga, gravier, iba a decir, Gabriel Jesús. Yo solo informo sobre Muriki. Yo no ficharía hasta el verano a nadie. Es información de Charlie Castro, de Muriqui, No, es que lo está haciendo muy bien, Muriki, ¿eh? Va cuesta abajo sin freno, ¿no? Como diría Luis Enrique. Cuesta arriba, o sea, va, va, va para arriba, mejor dicho. Va, va, va para arriba a tope el bueno de, de Muriqui. Pues yo sí que tengo ganas de que empiece el Mundial. Entiendo que todos los que ahora tenéis esa, no esa duda, pero que no estáis muy ilusionados, a la que empiece y se vean partidos interesantes y tal, supongo que como nos gusta el fútbol. A mí me gustan los mundiales, veo que a vosotros a lo mejor no tanto, ¿no? O, o, haya, o habrá de todo. Pero cuando empieza a rodar el balón, todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, un mundial es una competición. Yo le mandaba hoy un mensaje a mis compañeros que le decía que la competición a mí me encanta. O sea, para mí, un mundial es la mejor competición que hay. En el sentido de cómo está organizado, ¿eh? No estoy a, yo prefiero que el Mari ganara champions a ganar un mundial, pero me refiero, imaginad un mundial. Tal y como es que juegue el Madrid. Mundial de clubes, pero como es el Mundial. 32 equipos. Eh, que estén. Eh, que sean tres partidos en, en, la, en los grupos. Que luego sean rondas del CAO. Eso sería la leche, ¿eh? Eso sería con equipos, sería espectacular. Sería maravilloso, la verdad. Sí, que, que por eso digo, yo siempre he sido muy fan. De la historia de los Mundiales. A mí las elecciones durante todo el tiempo me dan igual. Pero cuando hay un Mundial o una Eurocopa me encantan. Y sobre todo los Mundiales. O sea, me encanta verlos. Y de hecho yo veré todos los partidos que pueda. Por no decir que veré absolutamente todos. A ver, a lo mejor alguno va más aburrido, pero que lo veo igual. Por ejemplo, juegan un partido a las 2 de la tarde... Cuando, mientras como, cuando termine de comer me lo pongo aquí, mientras hago cosas aquí en el estudio voy viéndolo, no quiero decir que vaya a ver todos con la máxima atención hombre, las rondas, veré todas con la máxima atención, la fase de grupos, algún partido me perderé, alguno, pero suelo verlos casi todos yo, ¿eh? casi siempre y lo de los jugadores del Madrid, pues sobre todo ese sobre todo ese es el que más estoy más esperando, ¿eh? ese habrá podcast, Don14 hará un podcast especial de ese partido <laughs> Eso es, eso es. Al final, un Mundial es entretenido, Ana. Al final, pues verás, partidos, los jugadores del Madrid, que uno lo hace bien, pues te gustará que lo haga bien. Yo solo informo sobre Muriqui. Yo no ficharé en esta, este lo he leído antes ya, no sé. Le diré a mis alumnos que escuchen el podcast y que, que no lo haga Cateo. Eso tiene que hacer usted, don Pajarín. Ustedes tienen que darle, o lo pido por favor, a Me Gusta en el podcast y no faltar a la cita escuchadlo cuando queráis, pero todo el mundo que me escuche por aquí aunque te, me vais a escuchar más por allí que por aquí que tengo mucha menos gente, eso está claro el podcast tendrá dos mil y pico, tres mil escuchas y aquí yo que sé cuántos sois, hoy sois quince ahora mismo y luego lo, lo verán cien personas el directo, a lo mejor por ahí en total o sea que en el podcast tiene más trascendencia, no, pero da igual aquí estoy en directo y os digo que le deis, deis a me gusta y os doy las gracias por supuesto cuando lo hagáis eso sobre todo. Murique, a ver si vamos a fichar a cualquiera que mete tres goles seguidos. Fichamos a Bryce Méndez también. ¿O qué? Tranquilidad. Don Sólida se ha cabreado. ¿eh? Bueno, chicos, muchas gracias por este rato. Me marcho, da gusto el trato en el chat y así como el canal. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti y espero que estés por aquí todas las tardes que puedas. De 6 a 7 mañana estaré otra vez lunes, martes y miércoles, si nada falla o no hay podcast seguro. ¿eh? Yo veré algunos juegos de Brasil sobre todo. Brasil hay que verla, está claro. Estoy deseando ver el partido inaugural Qatar. No, el inaugural es Qatar eh... Ecuador, ¿no? Creo. Antes de irme, perdona que te moleste, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Es que soy nuevo por curiosidad. Al mundo de los podcasts me dedico a día de hoy. Soy autónomo y me dedico a hacer un podcast del Madrid. Es ese, ese a lo que me dedico a día de hoy. Por eso, si no me escucháis, el chiringuito se va para abajo. O sea que. El quinto grande en iVoox. E no sé si me conoces, Charlie, solo de por aquí, de, de los directos. Porque si no has escuchado el podcast, me dedico a eso, a hacer el podcast. Llevo muchos años en este mundillo, ahora soy autónomo, voy tirando con el podcast. ¿No, no de iVoox? E de, de aquí. Ah, me conoces de iVoox. E ah, pues me dedico a eso. Me dedico al podcast. Esa es mi profesión, podcaster. A día de hoy soy podcaster, autónomo, que, lo, que la pasa a canutas para llegar a fin de mes, pero estoy en ello. Estoy en ello. De momento me mantengo, que eso es lo importante. Pero si no me escucháis, es difícil que me mantenga. ¿eh? Y si apoyáis al proyecto ya, eso ya es la leche. Eso ya, quien apoya al proyecto ya es espectacular. ¿eh? Sin vosotros, me, me voy para abajo. ¿no? Eso tenedlo claro. Pues muchas gracias, Charlie. Muchísimas gracias, hombre. Y eres muy bienvenido aquí. Me alegro que te lo pases bien. Aquí el chat siempre es espectacular. Es de 10, eso está claro. Y si viene algún hater extraño a jodernos la tarde, se le bloquea y a tomar por saco. Eso está claro. Aceptamos opiniones de todos los gustos, aunque sean diferentes. Alguna vez han estado discutiendo aquí de una cosa y de otra porque es normal que se pueda discutir, ¿no? De no estar de acuerdo en un tema determinado. Sobre todo si el Madrid pierde, ¿no? Es un poco más tenso el ambiente a lo mejor, pero en este chat siempre... De momento sois pocos, ojalá algún día seáis muchos más, pero que siga como, como es ahora, con máxima cordialidad. ¿Tienes la voz rollo Miguel Ángel Román de Dazón así? ¿Ah, Yo creo que no. ¿Tú crees? A ver, la gente me dice que tengo voz radiofónica, eso es verdad. Bueno, me dedico al mundo de los podcasts, siempre me han dicho que tengo voz para ello. Pero no sé yo al román, no sé. Creo que el román tiene una voz más importante, no sé. Pero bueno, gracias. Si es, un, si es en plan de buenas que te gusta la voz del román, me alegro, ¿no? Si lo dices en plan positivo, gracias. <laughs> que creo que sí. Eres un crack, Charlie, casi tanto como yo. <laughs> no tiene usted abuela, ¿eh? Somos pocos, pero yo valgo como 30. Bueno. Somos pocos, pero cojonudos. Claro que sí, por supuesto. De verdad, en la entonación. Ah, pues puede ser, puede ser. Es un halago. Ya no sé sí, si sí, se veía que era en tono, en tono halago, ¿no? ¿Tienes voz de Pues a lo mejor habría que tirar por ahí, pajarín. A, no a lo mejor habría que tirar por ahí, ¿eh? No te digo que no, ¿eh? A lo mejor habría que... Mira, os estoy diciendo, hace rato... Que cuando el Madrid tiene un parón, el podcast se, le, se nota bastante. Al igual tendría que dedicarme a los podcasts eróticos. Podría sí. ser, ¿no? Tendría que, a lo mejor, hablar aquí más pegado al micro, pajarín, bribonzuelo, ¿no? O algo así. Y ya está. Y nos, de, y nos dedicamos a otra cosa. A lo mejor. A ver, el podcast de fútbol no me va mal, ¿eh? Aquí en Twitch soy muy nuevo y, es, y me está costando un poco, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero me lo paso bien, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Pero en el podcast no me va mal, ¿eh? Solo que cuando para el Madrid me va un poco peor y estoy ahí un poco nervioso, ¿no? Pero yo creo que la idea de Pajarín no, al igual es buena, ¿eh? Habrá, habrá que ver si puedo sacar tiempo. Que no creo que pueda sacar tiempo, ¿eh? Pero ahí está Pajarín con los relatos eróticos. Relatos eróticos el quinto grande. Vale, buenas, que no te había leído aquí. Aquí te tenemos. Muy buenas, Vale. Ponle el título la tercera grande. <laughs> Con esa voz tendrías que salir en tanga de leopardo y lo petaría. Bueno, no se me Ah, vale, aquí, no, 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 no gracias, no, 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 no. Fíjate, fíjate. Estoy volviendo a pillar la actividad de ir al gimnasio, ¿vale? Porque me quiero poner en forma de Siempre hago deporte, pero me apetece eh, ponerme un poco fuerte porque hace tiempo que lo necesito. Aunque me ponga fuerte, no voy a salir aquí en tirantes de, enseñando músculos. No me gustan a mí esas cosas, la verdad. Esta gente que se pone. que se ponen fuertes y se ponen ahí un. ¿Cómo se llama esto? Es, es una camiseta que se te ve el pecho así, o no es muy feo eso. Eso me da igual, eso no lo voy a hacer. Te faltan pechos para ganarte la vida en el ASMR. verdad que eso está de moda, ¿eh? Hace... Yo no lo soporto, esos ruiditos. Hay... Uf, yo no puedo con eso, ¿eh? Es verdad que la gente en Twitch se dedica a eso, ¿no? Gracias por seguir en Twitch, Aaron. Me he acostumbrado a esta plataforma, a interactuar con el chat y me gusta tu programa. No, yo de momento voy a seguir. O sea, esto os lo digo claro. En realidad, vuelvo, lo dije hace unos días, voy a establecer el directo de 6 a 7. Esta es la primera semana. Eh, mañana vuelvo. Lunes, martes, miércoles y el jueves tengo podcast. No puedo y el podcast es a lo que me dedico. Entonces no puedo tampoco desgastarme demasiado porque llegaba a los podcasts muy cansado. Y había veces que cortaba de aquí hacia el podcast y estaba tan cansado que no estaba fresco para el podcast. Y entonces eh, tuve que hacer lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasa que después de verano como os conté? Bajó un poco todo, la verdad. Y fue por cambiar tanto de horario, yo creo. ¿Vale? Entonces tendré que centrarme en un horario y tal. Pero mientras a mí el podcast me vaya bien, yo, ¿qué tal? Mientras el podcast me vaya bien, seguiré haciendo streaming. Si se cae el podcast, se cae el streaming, eso está claro. Así que de momento vamos tirando. Pero tenéis que escuchar todos el podcast para poder seguir tirando. Si lo queréis apoyar, mejor. Pero como mínimo escucharlo y darle a me gusta. Eso es lo mínimo. Yo no lo veo así. El relato conmigo no funcionaría. Soy filomélico. Una pregunta más. Me gusta conocer al streamer. Disculpas si no quieres contestar. Me gusta saber circunstancias de los streamers. ¿Estás casado con hijos? Ah, te contesto si quieres, no tengo problema. No estoy casado. Tengo novia hace 20 años. Estoy como casado, pero no me he casado. O sea, es como... A ver, es como si fuese mi mujer porque llevamos 18 años. Pero no estoy casado porque no me he casado. O no, las circunstancias de la vida no han hecho que me case. Y hijos no tengo. Si tuviese hijos, no sé si tendría tanto tiempo para todo. Para el podcast sí, pero no sé si para el streaming. Hijos no tengo. Tengo un perro que se llama Puskas si y no sé por dónde está ahora. Estaba aquí, pero creo que se ha ido. Está, está en el comedor en estos momentos. A veces viene y sale por aquí, pero otras veces se queda. Se queda en el comedor. Mañana tengo que ir a la oficina. Espero llegar a tiempo para el directo. Pues espero que sí. Si no, no pasa nada. Que estás siempre porque un día no estés. ¿Qué le vamos a hacer? El quinto grande es como las patatas de bolsa enganchan. Hombre, somos mejores. Las patatas de bolsa son malas para la salud. Quinto grande es bueno. José, tendrá que subir un día usted aquí al, a, al canal, eh. Que hace tiempo que, que no le digo a los a los tertulianos que suba a alguien. Porque como voy de bólido también y ellos llegan de trabajar. Por eso te pregunta, por los hijos y el tiempo. Sí, claro. Es normal, es normal, sí, sí. No, el tiempo al final, a ver, yo me dedico a esto como cualquiera está trabajando ocho horas, ¿no? Pero si sí es verdad que por la mañana se ha hace una cosa. Hoy he estado el día entero aquí metido, con diferentes cosas. Ya tengo sintonía de, de, de nuevo podcast. O sea que. Me he pegado un curro esta mañana bastante grande. Bueno, me voy ahora sí. Mil gracias. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti. Que vaya bien el día. Ojalá estén mañana otra vez por aquí, claro que sí. Y que yo me entere, yo paisano, que no nos escuchas. Eso, José Antonio, que estamos mal de descarga, macho. Que la gente está desconectada. Está desconectada la gente, macho. O sea, no juega el madre y nos caemos con el equipo. O sea, yo estoy muy, estoy muy nervioso. Las colaboraciones de Tertulia funcionan muy bien en Twitch. Correcto, Nugovic. Pero siempre digo, eh, el podcast es exclusivo de iVox. E Aquí podemos hacer otra cosa. Pero cuando llegan los tertulianos... Ya es muy tarde. Entonces, el podcast no lo puedo hacer en Twitch porque soy Evox Originals, como veis aquí arriba, aquí. Y el podcast es exclusivo allí, ¿vale? Entonces, aquí es otra cosa. Pero, lógicamente, sé que funcionan las tertulias aquí, pero hay poco tiempo para reunirnos aquí y más en este horario. Si en este horario algún día hay algún tertuliano, puede subir conmigo y lo saben, pero es que llegan de trabajar hasta ahora. O incluso más tarde. Igualmente tengo que deciros que hace un tiempo se inició aquello del gran casting que estuve dando la matraca durante un mes. Ya me he puesto en contacto con las personas que van a participar y estoy trabajando en ello, pero es que no me puedo partir en cinco y estoy, estoy en ello. Así que. Puedes invitar a alguien a entrar por voz o por cámara. Sí, sí. A ver si alguno de vosotros quiere entrar algún día que hay en el chat. Hablando con, al estilo El Quinto Grande, tiene que ser, ¿eh? Yo os invito, sin problema, ya hablamos, ¿eh? Ya lo sabéis. Cualquiera de vosotros, hablando, ya sabéis que no se pueden, no se pueden decir insultos, no se pueden decir palabras fuera de tono. Yo a mí me gusta todo eso tranquilamente al estilo nuestro, pero sois bienvenidos. Quien quiera se pone en contacto conmigo y quien tenga en esta hora la oportunidad. Yo es que con cámara no quiero. Pues eh, podéis entrar sin cámara un día si quieres. Lo que tú quieras. Ya digo, quien esté aquí, quien escuche el directo y quiera participar, no tengo ningún problema. Si a mí me gusta, solo que a veces tengo tantas cosas que hacer que cuando llego al directo conecto y ya está. Siempre he dicho que Twitch tengo que pulirlo. Eso lo tengo claro. O sea, Twitch tengo que hacer cosas. Pero a veces no me da la vida. No me da la vida. Contad, o sea, hago aproximadamente unos 10 podcasts o por ahí. O sea que unos 10 podcasts al mes sin contarlos extra para fans. Entonces, a veces es complicado. Es complicado. Y claro, cuando te dedicas a eso, no le puedo. Yo reconozco que no le puedo invertir todo el tiempo que me gustaría a Twitch. Y me gusta mucho la herramienta y tengo que dedicar más, más tiempo cada vez. Entonces quiero. Lo que he hecho estos meses es pillar ritmo. Creo que hay cerca de 600, 500 y pico personas que siguen el canal. Muchos de vosotros lo habéis apoyado con suscripciones, que muchísimas gracias. Ojalá que lo sigáis haciendo y se sumen más, por eso es importante. Pero tengo que hacer diferentes cosas, y eso yo lo sé. Pero a veces no me da la vida. Entonces quiero estar aquí con vosotros, pero hacer más cosas está siendo complicado. Entra en algún programa con Santi por voz. Sé comportarme bien, bien, muy bien. Yo he escuchado a Naeguti Guti en otros canales y es una triturina de lujo. Bueno. Pues a ver si vas a tener que venir al podcast también, Ana. Claro, que no te apuntaste al Gran Casting. Luego te pago, dice. Yo veo que esta herramienta permite la cercanía con el locutor y el programa en general. Claro, eso es day. O sea, al final. Eh, lo que estoy diciendo. Yo eh, tampoco tengo tanto tiempo. Al final, hacer un podcast, si un día vieseis la tarea que tiene, es complicado, ¿no? Entonces, intento estar en los dos sitios. Y aquí lo que me gusta es. Que puedo hablar con vosotros, que puedo estar con vosotros hablando un rato, escribís por el chat, nos lo pasamos bien, hay a veces que despotricamos o nos cabreamos con según qué situaciones, pegamos rajadas cuando la entrada a Rodrigo, tal cual, bueno, echamos un rato, pero yo sé que como programa hay que, hay que pulirlo, eso está claro, pero porque, vuelvo a repetir, mi producto estrella es el podcast. Esto es, esto es la realidad, es el podcast. Y el podcast no lo hago por aquí. Eso sí, cuando, cuando haya previas, esto sí que lo voy avisando, esto sí que va a ser casi 100%. Y José que está ahí podrá decir si quiere venir oro, no, pero cuando haya las eliminatorias de Champions, eh, vamos a intentar volver a hacer las previas. Que ya íbamos a hacer. Las previas que hicimos el año pasado. sobre todo cuando el streamer hace caso al chat. Yo intento hacer el caso todo lo posible. Por eso también, por eso también si son tertulias, podéis hacer caso al chat, pero si estoy aquí con cuatro personas, el chat lo voy a mirar poco. O sea, lo voy a mirar. Pero es que ahora estoy con vosotros. O sea, es la parte que me gusta también, que yo vengo aquí, eh, si tengo que hablar de un tema en concreto, me pego la parrafada, eh, miro diferentes cosas. A lo mejor algunas noticias y tal, algún repaso a cosas importantes. Pero lo que me mola es que llega un momento que paro de todo eso, os leo a vosotros y vamos hablando. Claro, si aquí hubiese 200 personas, costaría un poco más, supongo. Pero bueno, pero iría leyéndolos igual. Y si hubiese 30.000, pues eso es imposible, yo creo. Eso debe ser totalmente imposible. Pero bueno, no lo sé. Si algún día pasa, ya veremos. Vuelvo para los críticos con más según RMC Sport. Entrenamiento de 15 minutos de Francia, carrera se ha retirado el entrenamiento, tampoco ha tenido terminado el entrenar en su amení. Ojo ahí, ¿eh? Ojo. Por eso siempre digo que con Benzema, pie de plomo. ¿Eh? Pies de plomo porque yo me mantengo en que no está bien. O sea, al principio del programa he dicho que si está perfecto, entiendo que algunos os cabréis, pero yo me mantengo ahí con cautela en el tema Karim Benzema. Muchas veces el chat te hace el programa, como dice Santi, y me mola un montón eso a mí, ¿eh? O sea, me encanta que, el, que me lo hagáis vosotros el programa. A mí me mola un montón. Porque ser espontáneo mola. O sea, hablar de lo que surja sin nada preparado. Yo, os lo digo de verdad, llevo 11 años en el mundo de los podcasts. Cuando tengo algo muy guionizado, la entradilla o tal, me equivoco más. Cuando tengo que decir algo que tengo escrito. Que cuando suelto lo que a mí me dé la gana, que lo tengo en la cabeza y venga, ¿sabes? Es, es mucho mejor. Al menos para mí. Y es verdad que a veces entra, dices, a ver, siempre me preparo. Mira, tengo esta libreta, que me gusta tener libretas a mí. Me preparo... Esta es la libreta de los directos. Tengo una para cada cosa. Me preparo cinco o seis temas que quiero hablar. O promoción del podcast, no sé qué, no sé cuánto. Y llega un momento... Que me. Que, que lo que digáis ahí me hago, entro en otros temas que no tenía ni preparados. Por ejemplo, de lo de, de lo de Benzema hoy no tenía ni idea, porque hoy he estado muy, muy, muy ocupado. Porque ya digo, el jueves, si todo va bien, se estrena eh, el podcast del Mundial. Y. Y tengo que hacer muchas cosas porque me gusta hacer cambios cuando hago eso. Son ya las 7, os leo 10 minutos más y me voy porque. Mañana de 6 a 7, otra vez, ¿eh? estamos aquí. Menos 5. Claro, yo, por ejemplo, te seguí hace años y verte interactuar contigo me gusta mucho. Pues me alegro que así sea y no digas, ver en la cara este es mucho peor. Sería mejor no verlo. <laughs> y me voy. Que vaya bien, Charlie. Dice Charlie: cuando quieras te hago de colaborador en el directo. Hombre, vuelvo a decir: si queréis colaborar a alguno, lo importante es que se os escuche bien. No hace falta tener este micro, que este micro está un poco caro, pero se escuche bien, se escuche correcto y, te, y estáis en sintonía con el Quinto Grande. Es decir, con la forma de tratar... No se puede venir aquí, el Madrid pierde un partido, os invito a uno y, y echéis a todo el equipo e insultéis a todo Dios. No, eso no se puede. Pero eso yo creo que quien sigue el Quinto Grande lo sabe. Que luego me dicen que soy blandito. No soy blandito. Simplemente me gusta tratar las cosas... Bien, tranquilamente, es mi estilo. Y cada uno que tenga el que quiera, eh, cuidado. Muchas veces el chat hace el programa cuando quiera, estaba colaborador. Cada streamer tiene su estilo, pero algunos no hacen ni caso al chat. Parecen <laughs> maduros a los presidentes. A ver, a mí me gusta hacer caso al chat porque al final, en Evox, no escribí ni uno. Que Ana escribió el otro día, que es verdad, que me lo ha dicho, Ana, gracias. No escribí ni uno. Sabéis lo bonito que, es que os voy a echar bronca que os quiero pero os voy a echar bronca sabéis lo bonito que queda esos podcasts que un montón de gente habla un montón de gente hablando ahí un montón de me gustas oye yo hay veces que tengo bastantes descargas pues está muy bien y luego me gustas tampoco está mal pero uh, cómo cuesta eh hay que darle ahí al me gusta y comentar vale que los que ya venís aquí comentáis aquí y por eso digo que al menos en este streaming, pues podemos hablar, y eso mola. Antes se escribía mucho más por el chat, eh. De iVox, pero mucho, mucho, mucho más. Hola primero a todos. Hay que felicitar a Luis Enrique por ganar el Mundial Copa Streamer. Enhorabuena. Bueno, a, a ver qué tal lo hace. Aún no lo ha ganado. He estado en varios canales y al final, si no se hace caso al chat, los tertulianos hablan a su bola y el chat charla por su cuenta. Por eso, Ana, para mí, aparte que al ser iBox e Originals, no hago el podcast. Eh, aquí, porque no puedo. Igualmente, eh, para mí el podcast es otra cosa. Pero eso es una opinión mía personal. Yo en el podcast. Si hago el podcast, no puedo estar pendiente. El podcast es un podcast que hay que llevarlo de la manera que es. Y que el oyente te escuche en el gimnasio. Que te escuche haciendo deporte, que te escuche mientras está haciendo cosas en casa, en el coche mientras va a trabajar, donde quiera, pero tranquilamente. Así escucho yo los podcasts. Me voy a hacer deporte al gimnasio, mientras estoy fregando, mientras estoy tendiendo la ropa, mientras hago de comer, mientras hago diferentes cosas. ¿Vale? Conducir no porque yo no conduzco, o sea que ahí no. Entonces, vas haciendo. Y, y en realidad... Eso mola, o sea, es, es algo diferente. No podría estar haciendo un podcast pendiente, hacer un directo con Master Tulianos, hablando de diferentes cosas, sí, y hacer caso al chat, claro. Hacer otro tipo, otro tipo de programa. Un programa más que sea interactuando con vosotros. Eso a mí me parece mejor. Que vaya bien, Charlie. Una pregunta, Eduleika, entra a los directos de Twitch. ¿Qué usuario tiene? Si está en estos momentos... Que lo diga él si quiere, es que yo no quiero decir nada. Se lo decimos por privado, si Dulaika entra por aquí. Es que no, no quiero decir nada porque voy a decir solo esto. Sé que entra con otro Nick, pero él prefería guardar ese anonimato, y entonces, si él quiere, te lo digo, Ana, ¿vale? O si no, por, por privado, ¿eh? Si no por privado. Es un clásico de Evox. es el que más comentas, que tenéis que comentar todos. Uy, yo pensando que era una chica. No puedo decirlo, no puedo decirlo. Si estás por aquí, manifiéstate si quieres y si no, y si no pues nada. No lo quiero decir, pero no lo quiero decir por, porque le respeto a él esa intimidad, ¿no? Porque aquí tiene, mira, solo voy a decir que tiene otro nick. ¿Vale? Que tiene otro nick. Creo que, ya, creo que ya lo reveló él en su día una vez, ¿eh? Pero vamos a esperar a que él lo diga. No sé si está en estos momentos o no. Y si no, y si no, mañana si está, preguntamos otra vez, ¿vale? No lo digo por dejar incertidumbre ni nada de eso, ¿eh? Simplemente eh, Edulaika comenta mucho en el chat y a veces hay mucho hater. Y ha tenido sus más y sus menos por el chat, ¿no? Con diferentes personas y eso. Y aquí yo sé que ha venido con otro, con otro Nick. Entonces, respeto que él lo diga o no, porque entonces. Imaginar que está aquí su hater, ¿sabes? Pues quiero respetar eso. Es más que nada por eso. A ver, que voy a buscar aquí. Lo vamos a dejar por hoy, señoras y señores, que llevamos una hora y cuarto. Mañana de 6 a 7 estamos de nuevo por aquí, si todo va bien. O sea, esperemos que vaya bien. Os digo otra vez que escuchéis el podcast, por Dios. Darle al play, eh, darle a me gusta. Y muchas gracias a todos por, por el apoyo en general, tanto en el podcast como por aquí. Me gusta que os entretengáis y, mí, y yo me lo paso bien con vosotros y como decía Ana. Os voy a poner al stream, que, que por si alguien llegaba nuevo... Hola a todos, streamers del mundo apartados que voy cuesta abajo y sin frenos. Pues eso, ahí lo tenéis. Así vamos a terminar el, el directo de hoy. Eh, ¿Hay alguien por ahí para hacerle raid? ¿Algún eh, madridista? Aunque hoy somos muy pocos, pero bueno. Que creo, creo que no hay nadie, ¿no? Creo que no hay absolutamente nadie. Buenas noches, don Pepeyo. Buenas tardes, noches. Pues no, pues no hay nadie, la verdad que no. Voy a darle a Alibai, pero que ya ves tú, no me va a hacer a mí un raid en la vida, ¿no? Pero voy a darle por dar porque es que no hay nadie en estos momentos. En fin, mañana estamos aquí, ¿eh? Sí, te come. Ah, vale, perdón, 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 perdón. Que no lo he visto. A ver. Si, si era a las 8, él, ¿no? Estos directos o no. Sí, sí, si lo veo aquí que me lo habéis puesto. Pero no lo hacía a las 8 los directos o algo así. Creo, ¿eh? No, no lo sé. Que me suena. Que lo hacía a las 8 de la tarde, ¿no? O a las 9 o algo por el estilo, ¿verdad? O hay un partido de baloncesto hoy o algo por el estilo, ¿no? Que él hace el baloncesto, me parece. A ver. Ah, vale, vale. Pero acaba de entrar ahora, ¿no? A lo mejor, o algo. Bueno, pues le doy. Ahí está. Dice que no se puede. No podemos iniciar en estos momentos. Ah, pues no, pues no me deja, ¿eh? ¿Por qué? En este momento no podemos iniciar un raid en Sergio Co. ¿Por qué? En noviembre está en portada de Twitch y se mete sin avisar. ¿Eso qué quiere decir? Está importada que no. Pero, pero no me deja, ¿eh? A ver si me tiene bloqueado o algo, que no creo, ¿no? ¿no? No le conozco de nada, en realidad, la verdad. Pero no me deja. A ver, voy a intentarlo otra vez, ¿eh? Iniciar RAI. No me deja, ¿eh? Yo lo puedo enseñar si queréis y todo, ¿no? Bueno, lo puedo enseñar. Mira. Me lo pone aquí arriba. En este momento no podemos iniciar un raid con Sergio y... Con... ¿Lo veis? Que no miento yo nunca, ¿eh? Mira, ahí lo tenéis. No me deja, no sé por qué. Al cual me tiene bloqueado o algo, que, que no lo sé, ¿eh? Que no lo sé. Pero no me deja. O sea, no creo que me te haya bloqueado porque no he hablado con él en mi vida, ¿no? Me refiero a que lo digo en broma, pero nunca me ha pasado con otro canal que no me deje hacer. Que no me deje hacer raid. Y digo yo, a lo mejor no te deja. Pues esa cosa de Twitch creo que comen... Creo que comentó. Ah, vale, no, por eso digo que no creo que me bloqueé porque no, no he tenido ningún problema con él en mi vida, ¿no? O sea. Al final. Ya sabéis que en el mundo del madridismo hay gente peleada, pero yo no me he peleado con nadie todavía, ni me voy a pelear, o sea que. Pff, os voy a mandar. Es que. Para. La verdad es que no hay nadie. Voy a hacerle Alibai por hacer, ¿eh? No, no por nada, no por nada. Para ir cerrando, porque el chiringuito sí que no le voy a dar, o sea que. En fin, os dejo con este y ya vosotros iros con quien queráis y ya está. Pero no he podido, ya lo habéis visto, no sé qué, no sé qué pasa. Lo volveré a intentar otro día. En fin. Gracias a todos, a la Madrid. mañana estamos aquí a las 7, ¿vale? Mándonos con Cristinini, si no sé ni quién es. No deja hacer raid right con Ibai. Ah, no deja hacer raid, right. a lo mejor es un fallo general, mira. Vale, bueno, es, es buena noticia. Es buena noticia que no me tiene bloqueado. <laughs> o me tiene bloqueado Ibai también. <laughs> una de dos. Te hizo raid right una vez hace unos meses. ¿Quién? ¿Sergio o Cristinini? Sergio te refieres, ¿no? Sí, por eso te digo que lo decía medio en broma, Ana, ¿eh? Pero debe ser que no, que no deja hacer right aquí a nadie, ¿no? Qué raro. En este momento hay un fallo, a lo mejor. En fin, no hago right a nadie porque no me deja. Mañana lo volvemos a intentar. A lo mejor hay un fallo general y no voy a estar aquí toda la tarde. Mañana probamos otro.